Bueno, chicos, espero que os haya gustado ese pequeño clip, ese pequeño edit que he hecho gracioso de lo que la gente piensa que es el ayuno intermitente. Pero bueno, fuera coñas, hoy quiero hablar sobre ese tema porque yo realmente es lo que estoy haciendo estos días. Como habéis visto, llevo unos 15-20 días haciendo este ayuno intermitente y la verdad que estoy notando grandes resultados, ya no solo físicos, que luego os enseñaré un poco la transformación o un poco el resultado que he tenido durante estos 15 días, pero más a otros niveles, como puede ser a nivel de saciarme, a nivel de sentirme mejor, al nivel de comer más a gusto, de todas esas cosas. Y os voy a poner un poco sobre la mesa todas las variantes que tenéis y por qué. Y sobre todas las oportunidades que tenéis delante de vosotros cuando hacéis el ayuno intermitente, para que al menos, yo que sé, lo planteéis, sepáis acerca de él y que a lo mejor, quién sabe, si dedicar una futura estrategia que tengáis que hacer para prepararos para el verano, para a lo mejor hacer un pequeño déficit o lo que sea, lo podéis considerar, ya que es una opción muy muy buena. Así que eso, chicos, de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Estad muy atentos, quedad hasta el final del vídeo porque os voy a contar muchas cosas interesantes y el día ya empieza, tenemos un montón de cosas que hacer. Estad muy atentos porque esto va a ser una pasada. Uff, chicos, tenemos ahora un examen. Son las 9, a las 9 y 20 tenemos el cuestionario de contabilidad. Es un examen que cuenta poquito, cuenta aproximadamente un 10% de la nota. Pero bueno, ahora estoy en época de exámenes. Si queréis ver cómo los vivo, cómo me lo estoy organizando y cómo están siendo los resultados de las notas, diría que lo botáis un montón en el vídeo. Y próximamente, uno de los próximos vídeos va a ser este de cómo me estoy organizando los exámenes y cómo los estoy viviendo. Así que bueno, estoy con la típica tensión de antes del examen. Así que vamos a darle caña y luego va a tocar estudiar mates como unos cabrones. Vamos a darle caña al examen y luego os cuento. Lo estáis viendo, calificación del cuestionario, 8 sobre 10. Así que vamos sumando, vamos creciendo. Y lo que os he dicho antes, si queréis un vídeo acerca de cómo estoy llevando todo, cómo estoy organizando y cómo está saliendo todo, botad un montón el vídeo y que yo lo vea y así lo vuelvo a hacer próximamente. Tenemos que hacer cosas de funciones lagrangianas, para aquellos que sepáis, que queráis saber de lo que estoy haciendo, pues como veis por aquí, luego otras cosas más de sobre funciones y tal. Y son las 12 y 19 y sí, lo que estaréis pensando por todo el tema del vídeo y todo, aún no he comido nada, aún no he comido, no voy a comer nada. Lo único que he hecho, si me permitís, es beber agua, bastante agua, y de vez en cuando, para quitar el sabor de boca, me comí algún chicle de estos del mercado de míticos, que da igual la marca y todo, pero vamos. Y ya veis que estos chicles a lo mejor tienen, pues estos chicles tienen 171 calorías por cada 100 gramos y todo el paquete entero tiene 45 gramos, es decir, es ridículo. Entonces, el estudio por ahí y ahora vamos a cambiarnos y vamos a ir a entrenar, porque vamos a aprovechar a entrenar por la mañana, ya que el resto del día va a seguir estudiando y haciendo otras cosas. Así que, bueno, nos toca entrenar por la mañana, vamos a vestirnos. Pronto recibiréis cosas, noticias sobre esto, sobre la ropa, pero bueno, ya os contaré después. Que nada, vamos a vestirnos, vamos a entrenar, que hoy toca pecho. Es un día bonito, es un día precioso, aunque esté nublado, es precioso. Y os veo ahí, adiós. Muchos estáis preguntándome, Sergio, pero a la hora de entrenamiento, ¿notas la diferencia con el ayuno o no? ¿Notas la diferencia de no haber comido nada en toda la mañana a la hora de tener más fuerza o menos? Esto es un pensamiento que se ha llevado mucho a niveles generales, y que se piensa que por no desayunar no vas a poder ni hacer deporte, no vas a poder tener la misma energía durante el día y todo eso. Y la verdad es que la realidad es totalmente diferente. La realidad es que cuando tú comes un desayuno, no acto instantáneo de comer ese desayuno no vas a tener esa energía que te proporciona el desayuno. De hecho, por la mañana lo que tenemos es la energía de la cena anterior. Es decir, todas las calorías y la comida que he comido en la cena es lo que ahora por la mañana es lo que estoy notando con la energía y la fuerza que tengo, es por ello. No es por el desayuno que podría haber tenido, ¿vale? Eso es lo primero.
Y lo segundo, el cuerpo en sí ya tiene muchas reservas de energía. Tiene mucha energía como para aguantar un periodo de ayuno de unas 12, 16 horas. No va a pasar nada, no os preocupéis. Mucha gente se piensa que no vas a poder entrenar por la mañana mientras haces ayuno. Nada, nada, eso es todo palabrería, eso es mentira, no os creáis nada. La realidad es otra totalmente diferente, y es que, por ejemplo, como podéis ver, estoy entrenando, no estoy notando ningún tipo de diferencia que los días en los que desayuno. Es más, estoy, me siento más ligero, me siento capaz de poder hacer todo. Así que si habéis visto que estamos matando el pecho, estamos reventándolo. Ahora dentro de poco comeremos y ya romperemos el desayuno. Garbanzos. Aquí los tenéis, chicos. Así aún no me he cambiado, no me he duchado, porque a mí y a mi padre trabaja y vamos a comer ya toda la familia. Ya veis, vamos a romper el ayuno con la primera comida, que son los garbanzos, y luego ya empezaremos las comidas el resto del día. Pero bueno, para que veáis, esta es la comida 1 y a partir de aquí vamos a hacer las siguientes. Y bueno, y seguramente a la gran mayoría de gente que está viendo este vídeo le pasará igual que a mí, que es una cosa, y es el amor por la comida, el amor por comer, el amor por coger y comerte un sábado por el mediodía unos espaguetis gratinados, o comerte una pizza, o... yo qué sé, que si haces carne con patatas te puedas comer patatas y no tengas que estar ahí contándolas con cuentagotas para saber cuántas puedes comer y cuántas no. Entonces, de ahí nace también el segundo principio por el cual yo hago el ayuno intermitente, y es: tío, me gusta mucho cada vez que me siento a comer poder comer sin tener que pensar tanto, obviamente con un control, pero sin poder pensar tanto en cuánto como. Y por eso mismo, al restringirme tanto las calorías hasta la mitad del día, cuenta con que si, por ejemplo, al día... pon que yo para mantener mi planificación, que en este caso sea definición, que ya os contaré un poco más a fondo de otro vídeo, haciendo esas 2000 calorías que necesitaría, 2800 calorías que necesito, por ejemplo, en 24 horas, es más fácil conseguirlas. Pero si las tengo que conseguir en 12 horas, que es la mitad del día exacto, cuesta más meter 2800 calorías en todo ese tiempo. Si consigo hacer un ayuno en el cual ya estoy todo el mediodía, todo el principio del día hasta el mediodía sin comer, lo que provoca es que tengo 2800 calorías por comer para estas 12 horas. Lo que consiste esto en que cuando tenga que comer, cuando tenga que cenar, podré comer sin tanto control o sin tanta restricción o el privarme tanto con esa comida, y podré disfrutar más de la comida y al final seguiré cumpliendo mis objetivos. Si tú cuando te despiertas, te duchas, te lavas los dientes, ese lavarte los dientes te va a quitar las ganas de comer algo. Y si ya sigues así, bebes agua, comes algún chicle, etcétera, puedes aguantar perfectamente, porque durante la mañana siempre tienes un montón de cosas que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo la suerte de poder estar desde la hora de comer hasta la hora de cenar pudiendo comer. Obviamente no me como toda la despensa, pero puedo comer más que de lo que comería un día normal por la tarde. Estamos aquí estudiando matemáticas, vamos a darle otra vez caña. Hemos conseguido una tutoría con el profesor a las 4, así que vamos a aprovechar a preguntarle un par de dudas para el examen. Y luego os veo, que me voy a ir a pasear seguramente para pues eso, para desestresarme un poco, para dar una vuelta y para hacer pasos, que también importa. Y luego os veo, chicos, os quiero un montón. Bueno, salimos a pasear un poco después de haber estudiado. Y hasta la fecha, o sea, hasta ahora mismo, actualmente, ya hemos hecho como la mitad de los exámenes aproximadamente, pero bueno, aún quedan unos cuantos. Lo he dicho al principio del vídeo, si queréis un vídeo acerca de ello, porque es lo que estoy haciendo actualmente todo el día, estudiar, organizarme, sacando huecos para entrenar, paseando un poco para tarde. Si queréis os cuente más a fondo cómo estoy estudiando la estrategia de todo eso y tal, pues sin ningún tipo de problema os lo enseño. Y nada, chicos, eso, ya estáis viendo. Hasta ahora, en todo el día, solo he comido la comida que habéis visto de los garbanzos, que lo que os he dicho, ni de coña llega a las 1000 calorías, pero ni de coña. Y luego el paquete ese que me he comido de galletas a mitad de tarde, nada más. ¿Por qué? Porque me apetecía, estaba estudiando y necesitaba darle ese respiro, digamos, a la cabeza de alguna manera. Así que eso, como estáis viendo, estamos andando, estamos sumando pasos al día, que me mantenemos un poco activo, estamos todo el día sentados y ahora ya cenaremos y cerraremos el día. ¡Ay! Son ahora mismo las 10 de la noche. Hemos cenado ya y ya hemos cumplido por el día de hoy, hemos cenado unas pechugas y eso, y ya veis que es que esto es muy sencillo y tiene muchísimos beneficios, sobre todo de lo que os digo, el poder estar comiendo pechugas ahí, no tener que fijarme en cuántas como, o en si le meto a lo mejor algo de pan, o si a lo mejor le meto, yo qué sé, lo que os he dicho antes, si hacemos patatas al horno, pues comer alguna patata, todas esas cosas, me gusta no tener que pensar en comérmelas o no, porque... disfruto mucho comiendo, disfruto mucho más comiendo con mi familia, con mis seres queridos, y no tengo por qué estar cogiendo otro plato diferente, otro plato aparte, haciendo... ya me entendéis, como haciendo cosas muy exageradas, porque al final, no sé en vuestras casas, pero en mi casa tenemos una dieta muy regular, muy mediterránea, muy, muy bien, muy equilibrada, así que realmente no hay problema de dieta, sino que a lo mejor si hubiera algún cambio sería por algún objetivo físico en concreto, no por salud como tal. Así que por eso hago la ayuda intermitente, y además si buscáis en internet vais a ver un montón de beneficios a nivel de metabolismo, vais a ver un montón de beneficios a nivel de dar un respiro al sistema digestivo, a nivel del balance y el equilibrio del azúcar, tiene muchos beneficios positivos, y en general, a nivel personal que vais a notar vosotros, lo que os digo, más sensación de saciedad luego las comidas,
menos tener que estar ahí encima de qué coméis y qué no coméis, porque al reducir las horas, como que tenéis menos horas para comer todas esas calorías y es más difícil llegar a ellas, con lo cual mejor para ti, porque te va a costar más engordar. Y en general, esos son los puntos buenos que le veo al ayuno intermitente. Yo, la verdad, que lo recomiendo personalmente, a mí me encanta. Y por eso lo iba haciendo durante aproximadamente pues este mes. Sí, verdad que había algunos días que lo hacía, otros días que no, pero ahora sí que me lo estoy tomando más en serio. Es algo que de momento me está encantando y que de momento lo estoy haciendo a muerte. Eso sí, si hago una mañana que tengo mucha hambre y me apetece comer, lo voy a comer. Lo que os digo siempre, es que es lo que os digo siempre. El fitness no consiste en sufrir, consiste en llevar un estilo de vida que te guste y que se adapte a tus objetivos físicos y de salud. No hay absolutamente nada más. Así que eso, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que tenéis todos los links a mis afiliados abajo en la descripción, tanto la nutrición de Procis como de los auriculares de Growbeats y como la ropa de gym de James Taylor tenéis en la descripción. También tenéis el enlace para meteros al club de Discord del Nautilus Students Club. Tenéis todo ahí en la descripción, así que bueno, no me voy a enredar más. Os veo en el próximo vídeo, que os lo subiré muy, dentro de muy poco, porque estoy en exámenes ahora y no puedo grabar, no puedo dar más abasto. Y os veo pronto, chicos. Os quiero un montón. Os vigilo. Y hacer el cambio. Adiós.